Nils Holgersson. La noche de las hogueras. Hay un día en el año que proporciona tanta alegría a los niños como la Nochebuena. Se trata de la fiesta de las hogueras, cuando se encienden hogueras en todas partes del país. Y precisamente en esta noche, Oca y su bandada aterrizaron en Dalerna. Gunnar, haz el favor de decir a los demás que todavía tardaremos un rato en aterrizar. No aguanto más tiempo sentado. Quiero bajar. Me duele el trasero. Si al menos pudiera dormirme como grumo. ¿Y yo qué? Y tú, nada. No entiendo por qué Oscar no aterriza de una vez. Este lago está muy bien. ¡Qué suerte tienen! Al menos tienen con quien jugar. ¡Preparados para el aterrizaje! ¡Preparados para el aterrizaje! Oca de Kebnekaise quiere hablaros. Los más jóvenes entre vosotros no sabrán que esta es la noche en que los hombres encienden hogueras por todas partes para expresar su alegría. ¿Y qué? Oscurecerá muy tarde y cuando por fin haya llegado la noche veréis el resplandor de las hogueras que los hombres encienden. Es un fuego sin peligro y no quiero que tengáis miedo. ¡No veo nada! ¡Levántame! No hay nada que ver, grumo, pero me gustaría ir allí para saber qué es lo que han hecho los niños. ¿Han llevado cosas? Sí, pero no sé para qué. ¿Estás pensando lo que yo? ¡Vamos! ¡Nils! Sé que tienes intención de desaparecer a hurtadillas y hoy lo entiendo porque es lógico, pero me tienes que prometer que tendrás cuidado y que no te acercarás demasiado a la gente. ¡Sí, Oca! ¿Qué? ¿Te has ablandado de nuevo? Gusta, no podemos pedirle que sea siempre sensato. Es un niño y tiene deseos de ver a otros niños. Oca tiene sentimientos maternales. Falta. He estado buscando una hora entera hasta encontrarlo. Va, los demás tienen cosas mucho mejores, hasta una rueda. Hasta la vista, Hans. ¡Oh! ¡Ay, ay, uy! Es que no puedes tener más cuidado, no tienes ojos en la cara. ¡Cállate! Creo que entre la maleza hay alguien y nos escucha. ¿Tú crees? ¡Sal corriendo deprisa! Esta debe ser por aquí. A ver si es... Venga, venid todos, vamos a amontonar la leña. ¿Sí? Venga, Hans, Lisa, daos prisa. Rápido, daos prisa. Esto puede esperar algunos minutos. Vámonos. ¡Como siempre! ¿Qué es como siempre? Por poco sale mal, solo porque no sabes dominarte. Si sigues así, te dejaré solo. ¿Quién ha tirado la madera, eh? ¿Quién la ha tirado, él o yo? No tiene sentido, nada. No tiene sentido intentar hablar con él. No quiere entenderlo.
Primero, promete no acercarse demasiado a las personas. ¿Y qué hace? Va y encima se mete con ellos. ¡Nils! Estoy helado, como tirito. Anda, ven. No quiero que me despiertes todavía. No quiero levantarme todavía. Muy temprano. ¡Esos son cazadores! Son las personas que están celebrando la noche de las hogueras. ¡Oka! ¿Pero qué es eso? ¿Cazadores? ¡Qué raro! ¿Qué será eso? ¡Qué raro! ¡Pero qué cosa tan rara! ¡Sin miedo, Marty! ¡Ay, no me abandones! ¡Oka, di algo! Son los fuegos de la noche de Valpurgis. ¡Claro! Por eso los niños han recogido tanta madera. Yo tengo que ir a verlo. ¡Uy, ni hablar! ¡No lo permitiré! ¡No quiero que vayas allí! Pero esta noche participan todos los niños, por pequeños que sean. ¿No lo comprendes, Grumo? Cierto. No obstante, te quedarás aquí. ¿Por qué? Porque Grumo me ha dicho lo que hiciste antes. Por poco te la buscas. Pero ellos están bailando. Bailan y se divierten. ¡Qué bobada! ¡Gusta! Sí, Oka, no ha sido con mala intención. Pero así sonó. Sí, he de darle la razón a Gusta, es una bobada. Nunca imaginé que podríais ser tan superficiales. Perdón, Oka. Comprendo muy bien que quieras acudir a la fiesta, Nils. Y también te lo permitiría si no fueras tan insensato. Porque si tú estás en peligro, también lo están los demás. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Dame tu mano. Esto va muy rápido. Muy bien, sí, muy vamos, bien. Vamos, muy vamos, bien. Vamos, dale, dale. ¡Qué divertido! ¡Ay, yo me estoy mareando! ¡Me están dando vueltas! ¡Venga! ¡Oye, que me has pisado, señora! Ya te podrás figurar que Oka está furiosa contigo. Ya se lo explicaré todo. Tenía que venir, lo tenía que ver. Has desobedecido la orden de Oka. Cuenta con un castigo. Será un castigo justo y apropiado. Con este niño no hay manera. Gunnar, por favor. ¿Qué? Es que en casa siempre me han hablado de esta noche de las hogueras. ¿Y qué? Eso no cambia nada. No es una excusa. Reparen el daño que has hecho y vuelve con nosotros sin rechistar. Pero si yo no estuviera encantado, podría estar con ellos y bailar y divertirme. ¿Y qué? Se me saltan las lágrimas. Bueno, pero no vengas muy tarde, Nils. Nils, ¿has oído lo que he dicho? No vuelvas muy tarde. Sí, Gunnar. ¡Sujétale bien! ¡Más deprisa! ¡Eso, eso! ¡Más deprisa, más venga, deprisa! ¡Venga, venga! ¡No, sin miedo! ¿Pero sí, por qué? Sí, ¿te da miedo? ¡Porque es más sí. divertido! ¡Venga! ¡Ay, tanta! ¡Eso es un engaño! ¡Venga, con ritmo! ¡Dale, dale! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡No, la deprisa no! ¡Venga! ¿No te vas a morir por esto? ¡Venga! ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡Oh, ay, no puedo más!
Ya es suficiente. Toma, aquí tienes otro. ¡Tenéis que ir más deprisa! ¡Vamos, daos prisa! ¿Dónde estáis metidos? Aquí, toma este también. Dame. ¡Oh! Bueno, ya se ha terminado todo. Ahora podemos volver. Tú lo prometiste. Ay, se me están cerrando los ojos. ¿Por qué te diriges a mí? Dale los buenos días a Oka. Es que yo... ¡Ay! Para eso me falta valor por el momento. ¡Nils! ¿Has visto a Nils? Ya hace rato que se ha levantado. Mira por allí. Ha desaparecido en el bosque sin decirle a nadie dónde iba. Gracias, Gusta. Muchas gracias. Salúdale de mi parte. No volveré a hablarle si sigue así. Oka es demasiado benévola con él. Me es antipático. ¡Nils! ¿Dónde está? Tenéis que coger más, aún no es suficiente. Tiene que ser un montón muy grande, muy grande, muy grande de madera. Por lo menos así. ¿Qué se te ha metido ahora en la cabeza? Ah, eres tú. Voy a hacer una hoguera para Oka, los gansos y nosotros. ¿Una hoguera? ¿Y por qué no? Si me trajeran ramas más grandes, pues... ¡Pero Nils! Espérate, ayúdame. Gracias. Ahora esa, ¿sí? Uy, esa me vale. ¿Te falta mucho? Un compañero de colegio lo hizo una vez y funcionó. Ay. ¡Nils, mira, mira! Esto no puede salir bien. ¿Y por qué no va a salir bien? Claro que sí. Todos estos están aquí porque tienen curiosidad. Si al menos no hubiese tantos animales a quienes les gustan los hámsters. ¿Tienes idea de lo que está haciendo? Dice que es por lo de la noche de Valpurgis, pero... Se lo preguntaré. Muy buenos días. ¿Qué hay? Por favor, ¿qué estás haciendo? Es una sorpresa para todos los animales del bosque. ¿Una sorpresa? Por favor, ¿qué es una sorpresa? ¿No sabes lo que es una sorpresa? Entonces déjate sorprender. Tengo una sensación muy desagradable. Pero yo insisto en que nos digas ahora mismo lo que pretendes. Resulta que el bosque es nuestro. Por favor, chico. Ya os lo he dicho, es una sorpresa. ¡Nils! ¡Ahí hay humo! ¡Ten cuidado dentro de un poco de la zona! ¡No puedo! ¡Tienes que tener cuidado! ¡No os vayáis! ¡Ay! 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 ¡Ay!
alegría. ¡Oh, oh, oh! ¡Peligro! ¡Vámonos, que está bien! ¡Adiós, ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, no os vayáis! ¡Esta hecho para vosotros! ¡Volveros! ¡Uy! ¡Ay! ¡Esa rama está ardiendo! ¡Haz algo! ¡No te quedes ahí parado! ¡Ahí hay agua, humo! ¡Traela! ¡Sí! ¡Buena! ¡Grumo! ¡Ayúdame! ¡Ven, Grumo! ¡Agua! ¡Necesito agua! Quiero pedir perdón. ¿Pedir perdón por qué exactamente? ¿Por el fuego o por tu estupidez? Por ambas cosas. Creí que en este tiempo con nosotros habías aprendido mucho, pero veo que no has aprendido nada. Lo siento, de verdad. Mi intención era buena, de verdad. Quería que todos tuviéramos una noche de alegría. ¿Ah, sí? Creí que os iba a dar una alegría. Por eso lo hice. Muy bien. Y conseguiste todo lo contrario. Es posible que me olvide a menudo de que no eres uno de los nuestros. Hace ya bastante tiempo que viajamos juntos y estoy acostumbrada a ti. Y a veces no recuerdo que eres un hombre. Puede que tenga que esforzarme más contigo, Nils. Nunca se me había ocurrido que tú no sabías cuánto miedo tienen los animales al fuego. Nosotros no podemos defendernos de él. Estamos totalmente a su merced. El fuego destruye nuestros nidos y mata a nuestros hijos. ¡Oka! ¿Sí? ¡Oka de Kendikase! No puedo encontrar a mis hijos. A causa del pánico volaron sin rumbo. Jamás podrán volver y son tan pequeños. ¿Estás segura de haber buscado en todas partes? Claro que los he buscado por todas partes y se lo he preguntado a todos los que se cruzaron en mi camino. ¡Ay, qué desgraciada soy, mis pobres hijos! ¿También es culpa mía? Sí, Nils, eso parece. ¿Quién de vosotros va a buscarlos? Conmigo no contéis esta vez. No veo nada en la oscuridad y en el bosque menos todavía. Que vaya Nils a buscarlo. Señor Ganso, ¿eh? No me haga usted eso. Necesito ayuda. ¿Cómo puede ser tan duro? Se trata de mis pobres hijitos. Eso no tiene nada que ver con que si soy duro. Se trata de mis ojos. Por la noche soy tan ciego como un topo de día. Pero usted no lo comprenderá porque de noche ve muy bien. Es un búho. Nils. ¡Martín! Ahora podéis volar conmigo al bosque. ¡Ya hay luz! Me estás defraudando. Creí que habías entendido nuestra postura ante el fuego. O bien no quieres comprender o no me has querido escuchar. ¿Por qué no le echas? Si a causa de tu insensatez sigues poniéndonos en peligro, no tendré más remedio que expulsarte. Todos sabéis que nunca he estado de acuerdo con su presencia entre nosotros, pero creo que esta vez su intención es muy buena. Precisamente a ti, tontorrón, se te ocurre una excusa. ¿Tontorrón? Pensaba que queríamos deshacernos de él. ¿Tú quieres deshacerte de él? Os pido que me deis la baja. Creo que no podré soportarle más. La discusión no está solo entre Gusta y Lasse. Los demás también se están peleando. Yo he decidido que llevaremos al chico hasta la pony. Es una decisión firme. ¡Oka! ¿De acuerdo? Si nadie se atreve a acercarse al fuego, iré solo a buscar a los niños. Tengo que solucionar este problema como sea. Ya voy contigo, pero a cambio me tienes que llamar por mi verdadero nombre. Es que me llamo Kiko y no Grumo. ¿Que te llamas Kiko? ¿Sí? ¿Eh? ¡Grumo! Oka, quítate de mi camino, cobarde, y vosotros también. Pero, Martin, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué forma de comportarte es esta? Os lo podré decir exactamente. Me comporto como se comporta un ganso doméstico, decente y valiente. Vosotros pensáis que sois algo muy especial. ¿Y qué es lo que sois? ¡Sois unos cobardes! ¿Piensas que me puedes insultar así como así? Gracias, Martin, muchas gracias. Sube. Los orgullosos gansos silvestres de las tierras altas llevan la cabeza erguida, orgullosos, pero qué cobardes. ¿En qué quedamos? ¿Nos quieres ayudar o vas a seguir insultando a los gansos? Y cuando regrese no quiero que nadie se vuelva a reír de mí. Dejad de lamentaros y agarraos fuerte. Os estaremos esperando.
ganso blanco, qué valiente es. Martin adora a Nils y eso le da tanto valor a nuestro gancho. ¿Que volverán a admitirme después, cuando volvamos? No sé qué decirte, Martin. Los has ofendido bastante. ¡Vuela más bajo! ¡Ah, mamá! Mira cómo tiemblan. El fuego les da miedo. ¡Apaga esa antorcha! Intentaré taparla con mi mano. Así no la verán. No tengáis miedo de nosotros. Nos envía vuestra mamá. Quiere que os llevemos con ella. Os está esperando. ¡Eso! ¡Ay, pobres hijos míos! Si se trata de los retoños, todas las madres son iguales. Cuando yo era pequeño, la mía no hacía más que hablar y reprenderme. Pero pobre de mí, me atrevía a nadar hasta el centro del lago. ¡Callaros! Niños, hijitos míos, ¡qué dichosa soy! ¿Sabes, mamá? Todo ha sido muy fácil. El niño dijo que volásemos detrás de la luz. Oka miró a Nils y a Martin y se emocionó. Lo que más le hubiera gustado hacer en ese momento era volar hacia ellos y darle las gracias de todo corazón. Pero no lo hizo porque no quería que sus gansos vieran demasiado claro lo mucho que ella estaba encariñada con el muchacho. Estaba orgullosa de Nils y también un poquito del ganso doméstico, Martin. A la mañana siguiente continuaron su ruta. El cielo estaba completamente encapotado y llovía a mares. Los riachuelos empezaban a llenarse de agua y llenaron el lago Mela de tal forma que éste se desbordó. Al poco tiempo, todo el entorno del lago estaba inundado y la vida en sus alrededores se hizo imposible. Reinaba un gran nerviosismo. Pero de todo esto os hablaremos en el próximo episodio.